Portilla era el padrastro. Él era el amigo mío y él bajaba por el río. Y me decía, ve, decía. Me decía, ve. Le decía yo, Jorge, de entre que yo le regalo plátano, le regalo yuca de todo y mora y todo llevaba a Palmira. Y yo le decía, huevón, no me vas a apiar. Decía, porque yo, vea qué hago, yo quiero tumbar esta en el río. ¿Qué hago? Decía, huevón, metete, que socalás. Y vas pelando los palos, tú, yo no, como él era duro. Y así se la finca yo. Porque él, porque eso, vaya, usted tumbe un palo a la orilla del río. Le sacaban una multa a la huepucha, mejor dicho, a San Emilio tenía que ir a dar. Porque él era que, como me lo hice amigo, él me dice, no me ayudó. Por eso hice esa fin. Y los hermanos creen que no, que eso no me costó nada a mí. Eso no, que eso no, que ese... mi papá. Mi no la dejó, le dije yo, sí, déjela. A ver cómo. Allá me dijeron, si usted no limpia esa finca a la orilla del río, que sabe que esa se llama Brisas de la Montaña, uh-huh, y usted la viera abondando, hace 30 años que murió su papá, eso se había vuelto un bosque, eso fuera del municipio, no se la dejaban tumbar. Y usted no le habían dado un peso, pero le dijo a la hermana mía, agradezca que él sí la trabajó, la sembró, uh-huh, y la luchó. Y eso es de él, los hermanos no tienen nada, porque ellos abandonaron. Dijo, ya, allá, dijo la hermana, abandonaron otra. Uh-huh. Y ahora si quieren, vea. Dijo, sí, dijo. Y ellos dieron un machetazo. Nunca para allá no los conocían. Uh-huh. Que ya ni sabían quién eran ellos. Solo yo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y todos los vecinos me conocían. Dijo, usted, bueno, y los otros le no, eso no volvieron. Eso, Gildardo, pues trabajando en un parqueadero, cuidando bicicletas. Y ese se metió con una, y yo la perdí por huevón y se me perdieron los papeles. Se metió con una de que era en ese tiempo de campesino, para un seguro, y varios se pensionaron. Y yo la tuve, y de huevón, no seguí pagando, pero me dejé convencer de otro. Y se me botaron los papeles. Y este huevón, siguiendo en la ciudad, se metió. Y con eso no se pensionó. La pensionó. Y yo la tuve, siendo campesino, a mí me llegó. Todo eso tenía mi papel. Y cuando un mami ayudó a un sargento que era retirado y era amigo, pero él ya no decía, me dijo, yo le ayudo y me metió. Y perdí los hijuepuchas papeles. Perdí la de Cartón Colombia también por huevón. Fue a pensionar. Porque yo le he luchado, pero bueno, le di a un huevón que me dijo que me iba a ayudar con eso de la. De que le diera esos papeles que tenía puros ceros, porque eso, claro, por huevón yo recibí esa plata y yo pude demandar eso, porque eso era puros contratistas, y me las blanquearon. Y se la di, y el malparido, pues le la presentó a un abogado en Cali, y el hijo de puta le dieron plata y no me quiso volver a entregar eso que me dieron, y no pude hacer nada. La demandar, se me la llevó y a ese le dieron. ¿Sí? Y fue puta, claro, la presentó y fue allá y le dijo, claro, si él va y demanda a esa empresa o a esos contratistas, tiene que darle la pensión. Porque aquí están las semanas que él se la han sacado, mas no se las cotizaron allá. Y él si demanda eso, los hacen llamar. Y como yo tenía los recibos de pago, ¿qué hice? Le dijo, puta, me robó. Sí. Claro, me robó el hijo de puta ese. Me dijo, páseme esos papeles, yo los llevo. Y los entregó a un abogado y para que yo no hiciera nada. ¿Y le dieron la plata? Claro, el hijo de puta le dieron la plata. Al hecho eso. El parido ese, me robó. Vale. Y ese era uno que venía allí, que vendía donde al final Gustavo, que es que amigo y tal eso. Y yo le conté, yo páseme los papeles, yo los llevo. Esto tienen que darle una plata. Claro, él sabía que sí. Pues los presento y un abogado le dijo, ah, no se ponga mariquía, tenga, porque él, la misma empresa, eso les da la plata. Y me la blanquearon. Yo perdí eso. Perdí la de Cartón y perdí la otra. Dos oportunidades para pensionarme. Mi hermano se pensionó como campesino. ¿Y qué campesino era? Toda la vida en la ciudad. Ese es más campeón que sí, usted. Sí, más campeón. Y yo ya tenía la carta de Belisario que me mandó, aterrizándome que yo era campesino y que era para puro campesino para que nos pensionáramos. Ya se pensionó Liuber, que está preso ya. Se violó la pelada esa, la neta. Uh-huh.
el de allí, ese se pensionó con lo mismo que yo tenía. Pensionó un dardo. Se pensionaron un poco y yo más padre. ¿Y el man violó a la nieta dónde? ¿Ahora mismo? No, por allá en Palmira o en Calucé, no sé. ¿Y era la nieta? La nieta, la peladita bonita. ¿Y estaba grande o qué? Como de... Dicen que es que tenía como 13, 14 años. ¿Y el man por qué hizo eso? Pues mal parido, hombre. Y un viejo de esos y pensionado. Y apenas y había pensionado, ¿eh? Hijo de puta, ¿qué le faltaba, hombre? Y habiendo tanta mujer, hombre. No, pues con lo que yo digo, yo... Puta, le digo yo, vea, yo tengo mis nietas, tengo señoritas. Eso es absurdo. Pero yo quiero, vea, yo quiero a mis nietas como a mis hijas. Claro. Y ellas me quieren, me abrazan y todo. Están señoritas, ¿usted las conoce? La de una hija que tengo allí y otra que dos señoritas tengo. Y ellas me quieren, pero que yo las quiero como mis hijas. Claro, porque usted es el abuelo. Y yo digo, hijo de puta, yo digo, pero mucho mal parido ese, habiendo tanta mujer y siendo pensionado. Y solo. Los manes les va mal. Los manes en la cárcel sufren. No, pero ese man. Manes les ponen tangas y les dan por el orto. No, ese man como que se le hicieron cosas. Pero entonces, ese man, como ya tiene edad, lo largaron. Le dieron la casa por cárcel. Ah, sí. Porque ya ¿Y a dónde era... vive? ¿A dónde vive? Palmira. A ese man no se le puede dejar nadie por ahí porque. Man, un violador, un garabito. Sí, ese man como que le fue mal y eso ha gastado plata. Ya esa finca la están vendiendo. ¿Ya la finca de él? Sí. ¿Sí? Esa del otro lado, esa de allá la están vendiendo, la de allá. ¿Ve? Esa que vi un peladero ahí. Esa de él. No pudo volver. ¿Y no tiene energía ahí? No, no tiene energía. Esa quieren comprársela, pero yo no sé. Y esa finca la está vendiendo, esa finquita es buena, la casita y todo, vieja. Y hay una señora que era como la mamá de nosotros vecinos, ya murió. ¿Y cuánto están dando eso? Eso es que estaban pidiendo que esté ni muy cara, que es que 30 millones. Pues yo no sé cuánto estarán, pero hay un primo que, este que Álvaro, usted sabe Álvaro, el que vendió todos los lotes, ese weón dice que si lo pensiona, porque es hasta que se pensione, que quiere comprar eso, porque ahí fue que él se crió. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cuántas serán, hombre? Ahí usted las bebe, al frente, lo que está limpio. Pero...